Buen día, acá me estoy arreglando un poco porque hoy empiezo mi primer día de trabajo. Un poco nerviosa, pero bien. Buen día, acá me estoy arreglando un poco porque hoy empiezo mi primer día de trabajo. Un poco nerviosa, pero bien. Buen día, acá me estoy arreglando un poco porque hoy empiezo mi primer día de trabajo. Un poco nerviosa, pero bien. Buen día, acá me estoy arreglando un poco porque hoy empiezo mi primer día de trabajo. Un poco nerviosa, pero bien. Buen día, acá me estoy arreglando un poco porque hoy empiezo mi primer día de trabajo. Un poco nerviosa, pero bien. Buen día, acá me estoy arreglando un poco porque hoy empiezo mi primer día de trabajo. Un poco nerviosa, pero bien. Un poco nerviosa, pero bien. En esta parte del programa vamos a agradecerle mucho a Marcela que nos vino a acompañar. Marcela, bueno, sos parte de Barrios de Pie. Sí, sí. Está bien presentarte así, ¿no? Sí, por supuesto. Como una de las dirigentes de Barrios de Pie. Nos preocupa muchísimo un informe que ustedes han enviado sobre el tema de la malnutrición. Así que ya te tiro la pileta para que arranquemos con eso. Nos llegó vía correo electrónico, me imagino que lo habrán distribuido en muchos medios, no salió prácticamente en ningún medio corporativo, lo cual es bastante natural porque los medios corporativos negocian otro tipo de cosas en su portada, pero a nosotros nos interesa y nos quita también mucho de la agenda del día a día entender qué está sucediendo, la malnutrición en los barrios neuquinos. Sí, nosotros este es el tercer relevamiento que hacemos en la ciudad, en Neuquén, en toda la provincia. Lo hicimos en Junín de los Andes, en Cutralcó, en Zapala, en Centenario, en Plotier. Venimos trabajando sobre esta situación porque creemos que ningún niño hoy en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, debería estar pasando hambre. Lo iniciamos por una preocupación, ¿no? Cada vez más niños se acercaban a nuestros merenderos, claro, y a nuestros espacios donde trabajamos distintas actividades. ¿Los merenderos están acá en Neuquén solamente? Nosotros tenemos en todas las localidades donde está Barrios de Pie. Tenemos círculos infantiles. Nosotros le damos el nombre de círculos infantiles porque siempre creemos que es algo más integral, claro. Es mucho más amplio que brindarle una taza de leche a un niño. Entonces lo denominamos círculos infantiles. Hoy tenemos círculos infantiles en Junín de los Andes, por la misma crisis que se ha ido acrecentando, hemos ido abriendo otros espacios donde hay muchas necesidades. No es casualidad que Neuquén sea la principal proveedora de gas del país y que la producción de petróleo no convencional se haya duplicado, que nuestra población se haya multiplicado por 6 y que acá se creen 76 nuevos puestos de trabajo por día. Tampoco es casualidad que somos la provincia que más aumentó la cantidad de empresas privadas y la que recibe mayores inversiones del país. En los primeros meses de 2018 hayan pasado más de 340.000 pasajeros por nuestros aeropuertos y que el turismo haya aumentado 79% en los últimos 15 años. No es casualidad, son años de trabajo, de esfuerzo y de seguir avanzando, siempre. Construyendo futuro, hacemos historia. Neuquén Provincia. Juntos, podemos más. We'll be right back.
contabas que bueno, están presentes en casi todos los barrios, en las localidades en las que están trabajando. Sí, sí. Y me decías, bueno, entonces a través de ese relevamiento, que es el tercero. Es el tercero que realizamos, con datos, la verdad, preocupantes, porque bueno, la crisis se ha ido profundizando. Este último relevamiento nos dio datos que realmente nos dolieron, porque hay muchos pibes que la están pasando mal, que hoy están malnutridos, y en una provincia donde las rentas petroleras se han mejorado, creemos que ningún pibe hoy debería estar pasando hambre. Hoy los niños de nuestra provincia se han convertido en proveedores de su familia, porque tienen la gran responsabilidad de poder llevar alimentos no solo para él, sino para todo su núcleo familiar. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos viene pasando hoy, que los pibes ya, al estar malnutridos, están afectados no solamente nutricionalmente, sino que muestran dificultades en lo que tiene que ver en el ámbito de la escuela, en lo motriz. Entonces, ya están afectados directamente. Nosotros venimos pidiendo al gobierno, tanto provincial como al municipal, que se pueda hacer un blindaje social con estas familias. Claro. Y se pueda implementar la ley de emergencia alimentaria en la provincia. La ley de emergencia alimentaria tiene que ver con una medida más de gobierno nacional o de gobierno municipal. ¿Se puede implementar a nivel provincial? ¿Qué es lo que han estudiado? Nosotros lo estamos pidiendo a nivel nacional, y estamos pidiendo acá a nivel provincial que el gobierno provincial también haga un blindaje social sobre estas familias, y que bueno, que a ningún niño, a ningún vecino de la ciudad esté atravesando situaciones de hambre. Eso es una respuesta directa, y o sea, la propuesta, digamos, directa, y la respuesta cuál fue. Por ahora nosotros no hemos tenido una respuesta. Como veníamos hablando recién, las acciones del gobierno siempre vienen atrás, a la cola del problema. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la garrafa social, y acá en la ciudad venimos haciendo un reclamo desde febrero o marzo, solicitando que se implemente algún sistema donde todos los vecinos puedan acceder a la garrafa. Ya estamos llegando, falta muy poco para el verano, y todavía estas situaciones siguen con problemas. No puede ser que en la ciudad de Neuquén los vecinos estén pasando frío. Entonces, bueno, nosotros estamos tratando de dialogar con los distintos estamentos, tanto con provincia como con municipio, para que, bueno, se haga un blindaje social para todas las familias que hoy están atravesando una situación de crisis. Todavía no hay ninguna respuesta. Desde marzo no. Desde marzo no se ha podido implementar ningún plan de contingencia para las familias. La semana pasada nos reunimos nuevamente con municipio, quien no destina recursos para desarrollo social. No hay nada. Todo lo que se tenía destinado se cayó. Y bueno, lo que ellos nos vienen diciendo es que bueno, que hay, ellos claramente no tienen medidas, no han implementado medidas para los sectores más humildes. Eso te lo pregunto en términos muy subjetivos. ¿Eso ustedes lo ven como parte de una política en la cual no les interesan los barrios? Por supuesto. Hay un nivel de desprecio por los sectores más humildes, donde ellos no tienen pensado trabajar ni poder implementar recursos en estos sectores. Entonces, hay un nivel de desprecio permanente hacia nosotros, y bueno, nosotros estamos pidiendo que un poco más de respeto y de humildad hacia los sectores más humildes. ¿Por qué decir de desprecio? ¿Ustedes notan porque me imagino los conocen, han hablado con ellos un montón de veces? Sí, nosotros lo que le venimos pidiendo constantemente es que se destinen recursos. Ellos, la verdad, que dentro de sus medidas no estamos incluidos. Hace unas semanas fuimos a hablar sobre la ley de emergencia alimentaria con Jenny y con la gente del municipio. ¿Quién es Jenny? Jenny Fonfach, sí. La secretaria de Desarrollo Social. Lamentablemente hoy una familia, el municipio está destinando 380 pesos para que una familia tipo, dos niños y dos adultos, puedan alimentarse. Ese es el dinero que destina municipio para las familias que hoy están atravesando situaciones complicadas. La verdad que con 380 pesos ninguna familia por mes puede alimentarse con cierto valor nutritivo, poder comprar alimentos que sean ricos
que sean ricos, por ejemplo, lácteos, frutas, verduras. ¿Y a dónde los destinan, imposible, supuestamente? ¿En lo que ellos mandan a los círculos infantiles? No, eso son tarjetas que ellos destinan. Esa es su única forma de implementación, que es la forma de llegar a los vecinos, que es una tarjeta con la que se le deposita un dinero y ellos pueden en algún supermercado poder comprar los alimentos que ellos dicen, carnes, verduras y frutas. Claro. El tema es que es un recurso muy pobre, muy nada. No, eso está sin duda. ¿Y ellos a quién se lo dan esa tarjeta? Los vecinos tienen que hacer un trámite en el cual ellos evalúan si su situación es complicada o no. Claro. Y ahí se le otorga este beneficio. Un certificado de pobreza te piden. Una radiografía prácticamente si sos pobre o no para poder acceder a 380 pesos, que con eso, no sé, comerás, una familia podrá comer dos comidas diarias prácticamente en la ciudad de Neuquén, con los precios que están las cosas. No, es inconcebible. De hecho, no creo que la señora Jenny Fonfach pueda vivir con 380 pesos por mes. Por supuesto. Pero tampoco lo quiero personalizar. Lo que me pregunto es, ¿esa es la única política social que tiene hoy? Es la única política social que hoy tiene el municipio para poder abordar a las familias que hoy están atravesando situaciones complicadas. Así que bueno, nosotros estamos con un reclamo permanente con la gente del municipio, sobre todo con Desarrollo Social, que hace muchos años que viene con un atraso en sus políticas y bueno, sobre todo en las políticas sociales, que no llega a ningún barrio. Nosotros hoy, por ejemplo, en los merenderos estamos abordando a más de 1.500 niños diariamente, de lunes a viernes, que se acercan a buscar una taza de leche, a buscar comida. Incluso los días que no hay un refrigerio, siguen tocando las puertas para ver si hay alguna posibilidad, claro, de alimento, sobre todo en el invierno, que bueno, tratamos de fortalecer estos espacios, pudiendo brindar fruta, yogur, algún lácteo que algún vecino solidariamente o algún comercio nos dona para poder abordar estas familias, sobre todo porque todo el mundo sabe que nuestro trabajo en el barrio, en el territorio, la verdad que es verdadero, que todos los trabajos se desarrollan y que muchas familias van a comer de esos espacios. Entonces, siempre hay vecinos y comerciantes que solidariamente nos donan. El tema es que las donaciones siempre funcionan en el sentido de las donaciones. Claro, así que bueno, sobre todo cuando uno ve el dinero que el Estado provincial, municipal o nacional maneja y cómo se distribuye todo eso, que es un tema que nosotros hablamos siempre. Lo que me impacta es el tema de, bueno, ustedes van haciendo todo este relevamiento y ahí salta el dato de la malnutrición. Claro, sobre todo... ¿Qué te acordás que nos puedas contar de algún número? Nosotros, los números como más fuertes que hemos obtenido ha sido en el barrio Cuenca 15, en el oeste de la ciudad, donde hay muchos chicos que están en edad escolar, que si bien lo estamos abordando las situaciones entre la escuela, la salita y nosotros, que somos las organizaciones sociales, quienes somos como el foco siempre en el barrio, donde se pueden detectar un montón de situaciones, menos mal que existimos, ¿no?, para un montón de familias para poder abordarla. Nada, eso, o sea, hay situaciones graves. Con, por ejemplo, recuerdo un caso exclusivamente de Joaquín, que en el 2014 su casa fue destruida por el tema de la lluvia. No hubo ningún tipo de asistencia ni de provincia ni de municipio en la situación. Él está en una situación de riesgo, malnutrido, bajo peso. Estamos tratando de abordar y de tomar la situación desde varios espacios, pero tiene que ver todo con los solidarios, con las redes que se emprenden en los barrios y demás para poder abordar las situaciones que los vecinos atraviesan. Por supuesto, el Estado siempre llega tarde o no existe, como prácticamente el Estado municipal, que no tiene ningún... no tiene participación prácticamente en los barrios. El Estado provincial tiene algún que otro resorte, el municipal no tiene nada. El Estado provincial siempre llega tarde. Claro. O sea, como hablábamos recién, el tema de la garrafa, estamos llegando al verano prácticamente y no se ha solucionado. Estas situaciones que hay de malnutrición en el barrio sucede exactamente lo mismo. No quiero que exista ninguna duda en nuestra relación. Que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte a que salgas adelante, ayudarte a que tengas un mejor futuro.
Y esta es la manera. ¿Vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es mentira de él. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos crees que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No. Honestamente no creo. Aumentos en luz, gas, colectivos, trenes, agua. A ver, cuestiones que, Lucio, sin lugar a dudas, van a impactar en el bolsillo de los argentinos. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. Yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. Cuando te dieron la explicación, o nos dieron a todos la explicación de parte de Macri con los Panama Papers, que además llevas adelante vos en tu grupo de investigación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Le creemos? No. Pensalo de nuevo. Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. No. Juez, verifique que lo que he dicho es verdad. Creo que hoy, de la mano de la planificación, del buen diálogo y demás, este presidente está logrando que pueda resucitar Vaca Muerta. Porque este país, como decía, está retornando al planeta Tierra, y cuando ya estemos asentados y veamos fenómenos en decadencia como sucede en Venezuela, como sucedió en Cuba y en todos los países que han incurrido la aventura o la desventura del populismo, ahí se van a dar cuenta de la potencialidad que tiene Argentina. Aten, 36 años, 1982-2018. Por quienes marcharon y aún marchan. Por quienes sostienen cotidianamente la educación pública, sin renunciar a la defensa de sus derechos como trabajadores. Por quienes hacen del reclamo por justicia una actitud de vida. Por quienes tienen memoria. Por quienes reconocen de dónde venimos. Por quienes no están y tanto dieron. Por quienes luchan en las aulas y en las calles. Por Carlos y Silvia, que están presentes. 36 años. Aten. Metro Neuquén 90.3.